estamos en la calle César Vallejo, esquina con José Vasconcelos en Miraflores. Un pozo colapsado, lo estamos desasolvando. Aquí está el Baxo. Estamos en los diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es el tema de prevención, que lo hacemos con todo el equipo de CAPA, de CEOP, el equipo de protección civil, como equipo del gobierno del estado, y en diferentes puntos de la ciudad también el equipo del municipio. El objetivo es atender todos los puntos vulnerables antes, durante y después de la contingencia con Nadine, que ya es tormenta tropical. Aquí es como ya con CAPA vemos cómo fluye el agua, así es como debe de servir los captadores, rocas de tormenta, alcantarillas, para que fluya, se vaya el agua con la capacidad que tiene cada uno de estos lugares, de sitios estratégicos, acompañado siempre, me da mucho gusto, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina y todo el equipo del gobierno del estado, y en otros puntos les decía también el municipio. El chiste es estar en los puntos vulnerables para evitar, en el mayor de los casos, porque a veces la cantidad de agua necesita tiempo para que sea absorbida por todos los lugares en donde tenemos los captadores, los drenajes fluviales. Téngannos paciencia, estamos trabajando todo el tiempo por ustedes y para ustedes. Así es como debe de fluir. ¿Qué pasa si hay basura? Se nos colapsa. Así que no saquen basura, por favor.